Buenas noches a todos los que me siguen por las redes sociales. Saludos a todos. Prosiguiendo con los agravios de Colombia, Venezuela. Debo mencionar, voy a salir un poquitico de lo, digamos, de lo que es el formato que siempre he usado. Y voy a compartir con ustedes un audio que tuvimos pues por un canal que se llama Venezuela Heroica en el canal Celo. Se llama un canal Celo, se llama Venezuela Heroica. Y encontramos, para que ustedes vean cómo se mantiene la tensión en la frontera de Venezuela. Estas cosas no salen por la internet, por los medios de comunicación masivos. Incluso dijeron en una de las informaciones que estaban transmitiendo, no lo voy a poner todo, es un pedacito nada más, que habían secuestrado a Freddy Bernal. Él, un paramilitar que le dicen el Paisa, según este santo, y que lo mataron hace 2 años atrás, pero el hombre aparentemente es mentira, pues. Entonces él y que secuestró a Freddy Bernal, y la razón por la cual Maduro abrió la frontera fue porque él amenazó que se iba a raspar a Freddy Bernal si no abría la frontera. Entonces le dio la orden a Maduro de abrir la frontera a cambio de Bernal. Imagínense usted, un paramilitar cumpliendo con su palabra. Como si los criminales tuvieran palabra. Pero bueno. Pero pues vean cómo está la tensión en la frontera de Venezuela. Y la información, desinformación, medias verdades. Bueno, aquí solamente un pedacito de lo que estoy hablando. Andrés. El tipo siempre habló del lado de Colombia. No menciona Venezuela para nada. Y ojalá que pase por Venezuela para que le den bollo. Bueno, ojalá que sea así, para que verlo, porque yo no estoy deseando que eso suceda, sino que estoy diciendo lo que dicen estas informaciones. Porque muchas veces, como dice un colombiano... Andrés, tú estás diciendo que ya está en Venezuela. Que ese tipo ya tiene milicianos de paramilitarismo alrededor de Caracas. Ustedes simplemente no lo creen, pero realmente lo que yo quiero decir es dar esta información es para que el gobierno esté prevenido. Andrés, ¿qué importa si nosotros lo creemos o no? ¿Tú te imaginas que nosotros somos qué? El gobierno de Venezuela. Pues sitúate, nivélate el nivel en que estamos hablando, Andrés. Nosotros somos gente común y silvestre. Nosotros no estamos en la presidencia, ni vamos a decidir, ni vamos a mover nada. Esto también para que uno se informe. Pero tú te crees eso que dice el huevón ese que pusiste. Tú te lo crees. Bueno, está bien. Pero yo te estoy diciendo a ti que no lo creo. ¿Cómo que no hay bastante infiltrado en Venezuela? Pero este tipo está operando ahorita en Colombia. El país. Y me vienen diciendo que todos los jefes guerrilleros estaban en Venezuela. Y cuando Santos vivía diciendo que todos los jefes estaban en Venezuela, en realidad estaban hablando con representantes del gobierno en Cuba, porque ellos estuvieron 4 años en secreto negociando la paz de la FARC. Entonces, si tú te crees todo eso, pana, pero está bien un poquitico, un resumito, pero no te vas a pegar una hora oyendo un tipo que no hay fidelidad de lo que está diciendo. Claro, porque si no eso me da el derecho a creer a mí también en las noticias, en otra noticia, Andresito, así que vamos a tener que ser equitativo, la verdad. Pero bueno, podemos cambiar de otro tema, ¿no? Avanzar en otros temas. Venezuela me gustaría tocar, ¿cómo están las cosas en Venezuela? Dice
dicen nada acá de Venezuela en Argentina, absolutamente nada. Perdón, sí, la mostraron a Bachelet nomás la otra vez, con Guaidó, en una foto. Después no hablan más de Venezuela acá. Fíjate una cosa, yo acabo de pasar ayer un audio donde un muchacho colombiano captó una parada de los paramilitares, donde ya habían terminado el curso y se iban a desplazar por diferentes partes de Colombia. Él denunciando, mira, están en todas partes, y después terminó con un discurso de Petro. Y el muchacho pasó el video de la gente, digamos, en el terreno. Eso tiene un poquitico más de veracidad de lo que están diciendo los tipos, pero no de lo que dijo alguien que de oído. Ay, yo escuché. Entonces, por eso que yo te puse ahí el comunicado del paramilitar directo. Es mejor escucharlo a él, y él no menciona para nada eso. Y lo del secuestro de Bernal, ¿tú crees que la guerrilla, si hubiera secuestrado a Bernal? Mira, yo te voy a decir algo para que lo tengas presente. A Bernal no lo agarran vivo. Ese es un tipo que tiene una amplia experiencia en Venezuela. ¿Tú crees que ese tipo va a andar solo? Yo nunca lo he visto solo cuando salen los videos. Ese anda con un coñazo de gente, armada hasta los dientes. Ese tipo anda, pero ese es un comando. ¿Tú crees que ese tipo lo van a secuestrar y lo van a agarrar vivo? Por favor. Ya lo ubiqué, Maquiavelo y compañeros, escuchas. Esto, Enigma News es el que da esta información y eso fue hace una semana. Entonces dice el título, alias El Paisa ataca en Venezuela causando pánico a los colectivos del gobierno de Venezuela. Ese es lo que dice ahí el título de esta información. Y ahí es donde se oye el traqueteo. Si gusta lo puedo colocar, compañeros, cambio. Escúchame. Andrés, pon el audio. El título del que escribe, pero el audio no dice eso, ya van a ver. Que llegó al oriente del departamento de Santander. El frente paramilitar cuenta con 300 combatientes. Tiene a varias mujeres en sus filas. Bueno, esa es la información que divulgan inicialmente, que se originó en el departamento de Santander. Pero la información dice que aquí el título dice alias El Paisa ataca en Venezuela. ¿Por qué? Porque este señor se está extendiendo a todo lo largo y ancho de la frontera entre Colombia y Venezuela. Pero hoy hay otra información que la estoy ubicando, Maquiavelo, porque verdad, esto es muy delicado, ¿no? Que verdad que sí, ¿no? Porque si eso está sucediendo, como él mismo lo anuncia, y es el que estoy buscando la información, cuando él dice que tiene ya compañeros, compinches de él, encendidos en el territorio venezolano y en el mismo Caracas. Entonces es que es una muestra de que lo que quieren atacar es al gobierno de Venezuela, porque están pagados por alguna causa, alguna fuerza oscura, y como ustedes bien sabido lo saben, al gobierno de Venezuela lo están atacando desde Estados Unidos, y no lo van a mandar militares, sino que van a ser paramilitares pagos, porque esta gente, y sabemos qué clase de delincuente es el paisa, que él está en un bando y después se mete a otro bando, porque así son estos terroristas. Entonces por eso quería mostrar esta información, que pues más adelante se podrán divulgar más informaciones, porque hay varios videos. Yo inclusive 4 o 5 videos referentes a este señor ahí en la frontera con el hermano país de Venezuela. Pero cuando él ya habla de los colectivos, es porque ya es de Venezuela, no es de aquí de Colombia.
Y como es bien sabido, y usted lo sabe más que a ver los compañeros, que ahora que hubo los asuntos de las falsa ayuda humanitaria, pues ahí se infiltraron paramilitares en San Antonio, en Urueña, porque es que ahí se ve muy claro, porque hasta las mismas medios de información en Venezuela lo estuvieron comentando en esa oportunidad. Cambio. Entonces, si eso llega a ser verdad, yo creo que ahí Venezuela tiene que actuar con firmeza y bombardear toda Colombia, la frontera, porque eso es prácticamente una declaración de guerra. Imagínense que grupos armados brasileros vengan y hagan eso en la frontera con Misiones, con la triple frontera acá. Es una declaración de guerra. Bueno, lo que me ha hecho seguimiento en la cantidad de audios, videos que yo he subido a la internet desde hace años, la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes, la delincuencia común y hasta elementos del ejército ingresan a Venezuela a cometer crímenes. Esta amenaza de este tipo tiene bastante, óyeme bien, tiene bastante trabajo en Colombia para venirse a meter en Venezuela. Es decir, tiene que buscar algún, tiene que tener sentido el propósito. Él vive en Colombia, es colombiano, quiere controlar una zona en Colombia y va a tener que enfrentarse a la policía, al ejército, a la guerrilla, un bote de cosas. Y por lo que yo he visto, o por lo que escucho, hablan de colectivo, está bien. Pero los colectivos están en Venezuela, honestamente. Y yo no, hasta ahora yo no he escuchado que en Venezuela los colectivos tengan una importancia muy grande. Los que sí tienen importancia bastante son los que llaman las milicias, que dependen del ejército de Venezuela. Pero todos los que yo estoy escuchando aquí, como cuando amenazaron que iban a pasar el 23 de enero, que iban a pasar para Venezuela, y entrevistaron a un poco de delincuentes ahí, que lo trajeron, que eran tipos delincuentes, delincuentes comunes, que quemaron las gandolas en el puente. ¿En qué quedó eso? En nada. Esa balacera ahí lo que hizo fue asustar a la gente, pero en Venezuela los medios de comunicación no han dicho nada, y los medios incluso eso se ve que digamos personas que toman con sus celulares esa información, pero yo no he visto eso. Yo lo estoy buscando, no lo he visto en los medios de Colombia y de Venezuela que haya ocurrido. Hay una balacera, pero no la perdón, no la importancia que le quieren dar o como lo quieren hacer ver. En mi opinión de esto, yo voy a pasar esto en el programa, lo voy a compartir en el programa dentro de uno. Y efectivamente. Bueno, yo encontré, mejor dicho, me enviaron en una persona que se adicionó al Twitter mío y da la coincidencia no es que me lo envía directamente, sino lo pone como una investigación que él le hizo, un documento que él encontró para que yo lo viera. Porque por Twitter, Twitter no se puede hacer eso, sino te ponen el link y uno va a buscar las cosas. Mire bien esto. Y la fecha, voy a comenzar con la fecha para que tengan una idea. 2006. Yo vengo escribiendo, hablando, produciendo videos desde la época de Carlos Andrés Pérez I, el primer gobierno de él, que comenzó en 1974. Desde esa época, él abrió las puertas. Es decir, los colombianos podían pasar a Venezuela sin visa, sin nada, sin residencia, sin visa de residente, sin documentos. Venezuela se convirtió en un potrero, puertas abiertas, con el presidente colombiano, porque Carlos Andrés Pérez nació en Colombia, de sus padres colombianos. Eso no es lo importante, sino que
un presidente colombiano o una persona nacida en Colombia no tenía por qué ser presidente en Venezuela. Ese es el punto. El caso es que, como colombiano al fin, él tenía una visión. Ese es otro de los que se creyó que era la reencarnación de Bolívar. Y Bolívar fue muy pro colombiano. Él creó Colombia. Bolívar. No la Colombia santandereana, que se la crearon en 1864. La Colombia de Libertador en 1810, 1811. Esa Colombia. Y después ellos se apropiaron del nombre después de vivir unos 30 años después. Pero Bolívar era muy propicio a la unión de las tres naciones. No se logró. Entonces, no hay ningún problema de que haya sido un colombiano o un hijo de colombiano que hubiera llegado. Ojo, es el hecho de que él no nació en Venezuela, entonces no tenía derecho constitucional de ser presidente y fue dos veces presidente. Pero eso no es el único caso en Venezuela. Estamos hablando de ahorita. Teodoro Petkoff nació en Rumanía, un tipo que fue comunista, de guerrillero, y después pasó al MAS y después pasó a formar parte del gobierno de Rafael Caldera II. Él también fue candidato dos veces a la presidencia y no nació en Venezuela. Para que ustedes vean cómo manejan. Venezuela es manejada como si fuera una hacienda personal. Entonces, mire este artículo de Colombia. Entre 1970 y, perdón, entre el 70 y 80% de, porque el artículo es del 2006, 2006. Entre el 70 y 80% de los pobres que viven en las zonas marginales de Caracas son colombianos. Esto no lo dice el gobierno de Venezuela. En esa época era Chávez. Eso no lo dice el gobierno de Venezuela. Eso lo ya van a ver quién es el autor de esta información. En Venezuela no existe una cifra oficial de cuántos colombianos viven en ese país para el 2006. Pero el consulado colombiano tiene un registro de 890 mil legalmente inscritos en el consulado. Sin embargo, se estima que hay más de 1 millón de colombianos que viven en la gran mayoría en Caracas. Y varios de ellos provienen de la costa atlántica y del sur de Bolívar. Radio Caracol, 27 de julio del 2006. En Venezuela no existe una cifra oficial de cuántos colombianos hay, 800 mil, la misma cosita. El diálogo con Caracol Radio, la cónsul colombiana María Elvira Cabello de Vergara afirmó que el 70-80% que viven en las zonas marginales de Caracas son colombianos. Agregó la diplomática que los colombianos, cuando llegan al país vecino, suelen buscar a sus coterráneos, buscar y formando diferentes colonias, es decir, asentamientos dentro del territorio venezolano de puros colombianos. Esa zona se conoce, ellos dicen que están en el 23 de enero, pero también hay bastante, la mayoría de ellos están en Petare, una zona popular que nunca ha votado a favor del gobierno, porque eso tiene muchos años, y eso ya está nacionalizado por Chávez bueno, y la corrupción que hay en Venezuela. Bueno, esa gente vota a favor de la oposición, no vota a favor del gobierno, son los que lo nacionalizaron, la mayoría de ellos. Y además de eso, Chávez construyó una ciudad que se llama Ciudad Caridia, nueva, completa, todo, incluso con fuentes de trabajo y todo, medicinas, todo es una ciudad completa. Y en una oportunidad una señora dijo que ahí sacó el gobierno, le dio vivienda a todas esas personas, toda la mayoría son extranjeros, colombianos, ecuatorianos, peruanos. Y Chávez sacó un voto. La señora dice, yo, mi voto es el único que sacó Chávez ahí. De eso no se habla. Para que vean la gratitud que tienen los extranjeros en Venezuela. Venezuela es vista como un botín, porque los gobiernos no saben hacer respetar, los gobiernos y el pueblo también, no saben hacer respetar su país. El mito del país petrolero que permite a los inmigrantes mejorar su condición de vida fácilmente se queda sin validez en Venezuela. Fíjense, este es el artículo y lo dice la colombiana esta, la cónsul. Resulta que
De los 3 millones de viviendas, 460 mil se le han entregado a familias colombianas. Nada más que las viviendas, los carros asignados, las pensiones, un montón de beneficios a los colombianos que han llegado a Venezuela recientemente. Pero para que usted vea que en el 2006, por supuesto que en el 2006 no estaba la gran misión Vivienda Venezuela, ojo. Pero sí ya estaban las misiones de educación, las misiones de pensión ya estaban bien adelantadas y la misión de salud. Así testimonian varias asociaciones de colombianos residentes en la capital de Venezuela, que dan cuenta de las penurias que afrontan los compatriotas residentes en las barriadas de Petare el 23 de enero y las laderas que bordean la autopista que comunica con el aeropuerto de Maiquetía. Es decir, se vienen con una mano adelante, una mano atrás, y Venezuela es responsable de ellos. Pero no es responsable su país, su gobierno. Una cifra del propio gobierno venezolano indica que en el 2003 habían 7.929.673 personas en situación de extrema pobreza. 7 millones. Entonces, si tenemos ahí, dicen ahí que es un millón, que había un millón de colombianos. De esos 7 millones, o casi 8 millones, un millón de eran de colombianos. Eso es lo que dice la estadística, un millón. Para las autoridades venezolanas es, sin embargo, impreciso el dato de cuántos colombianos hacen parte de la estadística, aunque dirigentes comunitarios como Marta Pacheco de Polanco calcula que solo en el asentamiento subnormal de Caucahuita, cerca de donde se hizo Ciudad Caribia, hay 10.000 colombianos en situación de miseria absoluta. Es decir, es responsabilidad del Estado venezolano el bienestar de esa familia. En su mayoría son colombianos indocumentados sin vivienda ni trabajo estable y además de varios hijos a los cuales no puede enviar a la escuela. Un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, enemiga declarada acérrima de Hugo Chávez, señala que en Venezuela la línea de pobreza se mantiene por encima del 48%, registrada en 1998, antes de llegar Chávez. Fíjense bien, Chávez llegó en el 99, aunque viene presentando una mejoría desde el año anterior. Estamos hablando 2006, ¿no? Nexita Fermín, una vallecaucana que vive en Caracas hace 34 años, atestigua 34 años, estoy seguro, que vino a Caracas hace 34 años, atestigua que en Guarena, municipio cercano a Caracas, la falta de oportunidades laborales y educativas hace que los hijos de colombianos formen pandillas y sean los protagonistas de hechos de sangre como el que hace poco le costó la vida a 4 personas en el sector del Tamarindo. Si se consulta a grupos de colombianos como los que simpatizan con el movimiento bolivariano del presidente Chávez sobre la pobreza y marginalidad de sus compatriotas en Caracas, aceptan que sí ocurren estos fenómenos, pero al tiempo alegan que las misiones sociales mitigan este sufrimiento. Algunos de ellos coinciden en afirmar que pese a las dificultades que soportan en Venezuela, es más sencillo acceder a servicios como los de la salud a través del programa de Barrio Adentro, es decir, una misión, y también gozar de subsidios educativos y de transporte que brinda el gobierno chavista a los más desfavorecidos, sin que importe su nacionalidad, su estatus migratorio. En estos momentos, estos programas sociales, el gobierno invertirá en el presente año 8.100 millones de dólares, lo cual equivale al 6% de la producción del Producto Interno Bruto. Pero lo interesante de esto es que en el 2006 que se acoge, pero estábamos hablando de una cifra enorme de indocumentados y que ellos mismos admiten. Este es un programa de entrevista, Radio Caracol, que entrevista a la cónsul. Es decir, no es información de Venezuela ni de los venezolanos. En cierta forma hay que reconocer que son los medios de comunicación en Colombia tienen bastante
aparte de los sesgados, ¿no? Hay mucho más información en Colombia que en Venezuela. De eso estoy bien seguro. Bueno, vamos a pasar entonces al capítulo siguiente de los agravios de Colombia a Venezuela, del libro del mismo nombre, escrito o recopilado por Marco Antonio Ángeles en su libro, pues, que ya ustedes ya deben conocer. Yo les he dicho que se pueden conseguir, ustedes meten en la internet el nombre y lo van a conseguir gratuitamente. Les recomiendo que se lo vayan en PDF. Capítulo 162. Un estado que quiere concluir un tratado con otro estado debe informarse de su constitución. En Venezuela se firman los tratados cediendo territorio a Colombia, violando la constitución, que dice: el territorio venezolano no se puede ceder, prestar ni parcial ni totalmente a ningún otro país. Venezuela es Venezuela. Eso, los políticos buscan a la vuelta. No, pero es que eso no nos pertenecía, por eso nosotros no estamos entregando lo que nos pertenece. Es que eso no nos pertenecía, cuando ya lo entregan. Hans Kensel. En 1992, perdón, se me chispoteó aquí el, ¿cómo dice él? La parte donde está el libro. En 1992, según noticias provenientes de Bogotá, el 24 de marzo, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Noemí Sanín de Rubio, declaró que Colombia va a atenerse a lo que establece la Constitución de Venezuela, de que su presidente es quien define las relaciones exteriores. Es decir, como si fuera el dueño de Venezuela, eso es lo que yo me supongo, ¿no? Como si fuera dueño de Venezuela, y si él decide lo que sea en contra de la Constitución, es lo que dice el presidente. La Colombia va a atenerse a lo que establece la Constitución de Venezuela, de que su presidente, a quien define relaciones exteriores, refiriéndose a las declaraciones que el señor venezolano Calderón Berti, es decir, Calderón Berti no tiene nada que decir. Calderón Berti puede decir cualquier cosa, pero el presidente es el que decide según la Constitución venezolana sobre la propiedad del Golfo de Venezuela. Agregó: los derechos que tiene Colombia en el Golfo de Venezuela no son fruto del capricho, son derivados de las circunstancias de un país ribereño que llegó a ese punto mediante trácalas mafiosas de parte de Colombia. No llegó ahí ni siquiera en el laudo español. El decreto le da costas en el Golfo de Venezuela. Lo que la pone en ese pedacito de costa, lo pone es una trácala que hicieron. El laudo decía que debía ir sobre el paralelo 12, el inicio de la frontera. Ellos lo hicieron, comenzaron a demarcarlo por debajo del paralelo 12, en Castilletes, que no aparece por ningún lado en el laudo español. Eso es una trácala. Si el de Venezuela se estaba equivocando, o era un flojo que no quería ir hasta el paralelo 12, el colombiano tenía que haberle dicho: mira, pero es que el laudo dice que es aquí. Eso va a traer problemas más adelante. Pero no, no pasó eso. Y todavía los gobiernos no terminan de reclamarle a Colombia: tenemos que rectificar la frontera, porque el laudo no dice eso. ¿Dónde está la frontera ahorita? No está en el laudo. Pero es que Venezuela acudió ante un juez, ya el suizo, para preguntarle si estaba correcto lo que estaba pidiendo Colombia, que le entregaran ya lo demarcado, en los territorios demarcados, en la frontera. El laudo dijo que sí. Bueno, pero es que el laudo dice que eso debe ir por encima del paralelo 12. Sí, pero es que como ustedes firmaron las actas, ya eso es legal. Y no estaban refrendados. Eso es una cosa terrible que le hicieron a Venezuela. Pero eso no está refrendado por los congresos, ni firmado por el presidente. Fueron las actas donde se iban poniendo los mojones. Para ustedes vean, la historia de Venezuela no es la tan bonita esa que ponen, como el tipo ese que nos quieren vender ahora, un héroe. Nos quieren vender el
Zamora. Hombres y tierras libres. Es el único. El tipo dio eso. Esa era una consigna. Y ya. Es un dios. Que es una mentira, pues. Él era un asalariado. Él era un empleado del mandamás de los, del presidente de turno. Que no estaba luchando para establecer la democracia en Venezuela, sino para sostener al dictador, al que había dado un golpe de Estado, al que había sido electo por las elecciones. Pero eso no lo dicen porque tierra y hombres libres. Es una consigna que suena marxista. Ah, ese tipo es chévere. Ese vamos a hacerle ver. Eso fue lo que hicieron, ¿no? Con el debido respeto. Ok, ya lo dije, pero lo voy a repetir. Con el debido respeto hay que decirle a la señora ministro. Ah, no, tú no lo habías dicho. Con el debido respeto hay que decirle a la señora ministro y a los demás jurisconsultos de Bogotá que Colombia nunca ha tenido derechos en el Golfo de Venezuela. Jamás. Jamás y nunca. Perdón. Que estoy experimentando con un nuevo mouse. Me tiene loco esta. Hasta que no me ponga diestro, pues, en eso. Bueno, la confusión nace de la imprudencia del presidente Raúl Leoni, como se los he contado montones de veces, cuando sus ministros de Relaciones Interiores y el ministro de Minas y Hidrocarburos, doctor Gonzalo Barrios y Manuel Pérez Guerrero, de 1965, invitaron a los colombianos Virgilio Barco y Carlos Lleras Restrepo para realizar un intercambio informal de ideas sobre la delimitación del Golfo de Venezuela, que en la creencia de que existía un petróleo en la zona. Sobre el origen de estas conversaciones sobre las aguas marinas, dice el historiador Carlos Excel, para ello es necesario remitirnos al último mensaje del expresidente Carlos Lleras Restrepo ante el Congreso de la República de Colombia, donde afirma que Colombia reclama agua, mar y plataforma continental en el Golfo de Venezuela, a iniciativa de dos destacados políticos venezolanos quienes lo invitaron a él y a Virgilio Barco durante el gobierno de Guillermo León Valencia en 1962 y 66 y de Raúl Leoni en Venezuela a sostener conversaciones informales en el Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela. Esto es, fue una de las estupideces más grandes cometidas por los políticos venezolanos. Llamar a Colombia, a otro país, a preguntarle cuáles son sus pretensiones sobre un territorio que te ha pertenecido toda la vida a ti, de toda la existencia de la República, y cuando nunca ha habido un reclamo. No estudiaron ministro de Relaciones Interiores y ministro de Minas y Hidrocarburos. Eso es lo que estaban pendientes, cuánto hay para esto. No es nada, no estaban pendientes. Y territorio, eso no tiene valor, a menos que esté dentro de un contrato por una compañía petrolera. Para que usted vea. Allí narra Lleras Restrepo. Ah, por cierto, este relato lo sabemos por esa declaración que hace Lleras Restrepo. En Venezuela no se supo de esa conversación hasta que él lo presenta en un discurso. Y nos enteramos los venezolanos. Yo pensé que mi amigo no lo había pasado aquí. Yo había leído el libro antes, pero este me tiene loco este mouse. Yo pensé que mi amigo no lo había citado aquí. Yo lo había leído, pero como lo leí así de pasada, entonces no pensaba que este relato estaba aquí. ¿Entiendes? Entonces, vamos un momentico atrás. Aquí está 62. El amigo Excel aquí. Dice Excel, según declaraciones de este último, se miraron con sorpresa por la forma como los dos altos políticos venezolanos les estaban presentando ingenuamente la información estratégica para que Colombia reclamara sus puestos derechos en el Golfo de Venezuela, sin tomar en cuenta cómo llegó Colombia a la costa del Golfo, en una pequeña parte, sin tomar en cuenta todos los tratados y discusiones que se frustraron, que no se firmaron, porque Venezuela reclamaba que Colombia no tenía derecho
ni siquiera la mitad de la Guajira. Y que Colombia llegó a firmar en un tratado de esos, el Congreso y el presidente, y en Venezuela el Congreso dijo no, porque toda la Guajira es nuestra y otros territorios más. Y se frustró, pero en el Congreso de Colombia lo firmaron ese tratado. Bueno, vamos a seguir aquí. A partir de entonces, los colombianos han estado exigiendo más allá de la mitad de nuestro Golfo. Y el mismo Lleras, en su último mensaje ante el Congreso, afirmó: jamás ha pretendido Venezuela, ni podrá pretender, que el Golfo es un mar interior de su exclusiva pertenencia. Imagínate semejante agresión. Cuando Venezuela es la que siempre ha ejercido soberanía en todo el Golfo. Nunca ha sido aguas internacionales. Nunca. Pero ellos han intentado, ¿no? Con mucha marramucia, con el presidente este de Carlos Andrés Pérez, que les permitió sacar el carbón por allí, por el lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela, que los bajaron por el río Catatumbo desde Colombia. Bueno, eso yo lo he contado en otros capítulos. Jamás ha pretendido Venezuela, ni podrá pretender, que el Golfo es un mar interior de su exclusiva pertenencia, como apareció en el libro editado en Bogotá en 1971 de Hernán Holguín Peláez. Siempre hay un Holguín o un se me escapó el nombre. Bueno, hay otra familia que son especialistas en estas cosas de la frontera con Venezuela. Londoño, la familia Londoño y los Holguín. Proyecciones de un límite marino entre Colombia y Venezuela. El historiador Carlos Excel, en su artículo publicado en el diario El Mundo el 1 de septiembre de 1987 y titulada Pretensiones de Londoño a nuestro Golfo, se sustenta en un craso error histórico y termina así: me parece que el doctor Gonzalo Barrio debe dar una explicación de lo que pienso. Podría ser una calumnia de la oligarquía colombiana, pues de no ser así, la historia venezolana será muy drástica con este connotado político. Yo no escuché la aclaratoria de ese relato que dio, que ellos fueron los que lo llamaron a los colombianos para ver qué derechos tenía Colombia o qué pensaba Colombia reclamar en el Golfo de Venezuela, donde nació el nombre de Venezuela, en la cuna de Venezuela. Este insólito hecho, nunca visto en la diplomacia mundial, fue ratificado por Alfonso Vázquez Carrizosa en su obra Colombia y Venezuela, una historia atormentada, segunda edición, 1988, página 365, cuando dice: 1965, el doctor Carlos Lleras Restrepo y el doctor Vigilio Barco, ambos llegaron a ser presidentes después, ¿no?, para que sepan, invitados por Venezuela, visitaron a Caracas. El gobierno venezolano les manifestó el deseo de estudiar la delimitación submarina en el Golfo de Venezuela. 9 de noviembre, primera visita del ministro de Relaciones de Minas e Hidrocarburos de Venezuela, Manuel Pérez Guerrero, a Bogotá, acompañado por el gerente de la Corporación Venezolana de Petróleo, Rubén Sader Pérez, para entrevistarse con el ministro de Minas y Petróleo de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta. Pero fíjense ustedes, el ministro de Minas, de Petróleo y todas esas cosas para ti, es el que iba a hablar de un asunto que es de soberanía nacional. Para que ustedes vean cómo se manejan las cosas. Porque no son, se sienten políticos que están allí, como si, bueno, hoy a mí me toca en este momento ser el dueño de la hacienda. De esta hacienda, y yo lo voy a manejar como me dé la gana. Cometida la ingenuidad y grave responsabilidad del gobierno de Leones y sus dos ministros. Por cierto, Leones es el responsable también de la no recuperación de, en ese momento, pues, de poner un, no estar en el mismo estatus que estamos ahorita, de el Esequibo, que esa es otra historia.
pero muy interesante. Él es el responsable de eso. Bueno, y sus dos ministros. Los políticos colombianos, que saben muy bien aprovecharse de la ignorancia y desidia de nuestro gobernante en materia fronteriza, aprovecharon una torpeza para insistir en reclamar lo que teóricamente no les corresponde. Pero es correcto. Mientras los colombianos se asesoran, esto, como son políticos, ellos dicen, no, yo soy un superdotado. Yo lo sé hacer todo y yo lo hago todo. Ese es uno de los efectos de los políticos venezolanos. De Colombia, en eso nos lleva, como se dice, una morena. De ahí que el 23 de enero de 1967, el expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo, se dirige al presidente de Venezuela, el doctor Raúl Leones, manifestándole su preocupación porque una prolongada indefinición sobre la delimitación de aguas del Golfo de Venezuela lo podría crear una situación incómoda en la opinión pública. Como si le importara esa vaina. Mayor atrevimiento no se ha visto. Le ofrecen una en bandeja de plata, un obsequio, y todavía piden que le den rápido el manjar. Por claro, dicen, tienen que poder, porque se pueden arrepentir, como ha ocurrido, que cambiaron los gobiernos y vino este Lucinchi y le dijo, vamos a la guerra por eso. Eso fue todo lo que pasó. Y ellos no es que se han desistido de eso, sino que cambiaron de táctica. Lo he puesto en la internet. La táctica es, necesitamos quitar todo el enemigo interno que ocupa al ejército de Colombia, paramilitares, guerrillas, narcotraficantes. Tienen que eliminar todos esos grupos porque el ejército se está ocupando de ellos para poder enfrentar a Venezuela. Lo dijo el exalcalde de Nueva York en una reunión que tuvo en Colombia, que Colombia se debía preparar para los nuevos desafíos después de la firma de la paz. Todo eso de desmovilización de la FARC y todas esas cosas, era para eso, o es para eso. No han logrado todos sus objetivos, sino Colombia tiene la idea de que puede invadir Venezuela y aprovecharse. Ahora se escuda tras los pantalones de los marines de los Estados Unidos. Ahora está más envalentonado, ahora sí se siente guapo y apoyado, como dice. Pero todavía no tenía el valor de entrarle a Venezuela, pues, porque eso es lo que están buscando. Ya piensan, escuchen bien esto, un ministro de Economía, de Finanzas, de Santos, llegó a través de decir que ya ellos estaban listos para entrar en Venezuela a acomodar la economía. Imagínense, un país de narcotraficantes, el mayor exportador de caca blanca, que se apodere de la economía o del país de Venezuela. ¿Qué va a suceder con las tierras? Lo mismo que están haciendo en Colombia, desplazando a los campesinos para sembrar su caca blanca. Entonces ya tendrían, como si, imagínense, más territorio. Pero yo no sé qué pensará Trump de eso. La DEA. No sé. Es muy extraño eso, que ellos tengan, porque hasta el propio Trump le ha dado con sus coscorrones a Duque diciéndole, epa, desde que tú llegaste, no has hecho nada por parar la producción o exportación de drogas y estás mandando tus criminales a los Estados Unidos. Pero resulta, hay un doctor, se llama doctor Tobón, el tipo, es bien cómico escucharlo, llegó a decir, perdónenme que me haya desviado un poquito, pero llegó a decir, ¿usted cree que van a acabar con el narcotráfico? Pero si, ¿usted ha visto la foto? Pone unos solditos con el fusil atrás, arranca mata por mata. 240 mil hectáreas. ¿Usted cree? Dice así. ¿Usted cree que están erradicando las matas? Eso es nada más que para montar un cuento ahí. Montar un show. Doctor Tobón, búsquenlo. Bien, está ahorita muy famoso ese doctor. Creo que era está jubilado, profesor universitario. Vale la pena escucharlo porque ese habla de frente.
le ofrecen en bandeja de plata un obsequio y todavía pide que se lo den rapidito. Por esta razón, aquel delegado colombiano, cuando en un congreso internacional le dijo al venezolano Rafael Zureda Delgado: "Mira, Zureda, ustedes todavía no se han dado cuenta que cuanto más nos dan, más vamos a pedir". Y eso es muy cierto, ¿no? Si una persona viene y te dice: "¿Cuánto vale eso? Tanto. ¿En cuánto me lo deja?", y tú le dices: "Nada, si valía 100, sí, te lo puedo dejar en 90. No, menos. Va a decir: "Bueno, pues si fue fácil que rebajara, voy a seguir pidiendo rebaja". Bueno, algo parecido pasa con los políticos venezolanos. Como la hacienda no es de ellos. Es decir, ¿cuál es el territorio que ustedes quieren? El Golfo de Venezuela. Ah, yo no tengo tierra. Ah, bueno, sí, te lo regalo. Así piensan ellos. Y viene alguien al lado y le dice: "Pero mira, tú estás loco, chamo. Esas tierras no son tuyas. ¿Qué importa? Pero no son tuyas. Se va a dar un lío grandísimo con los otros políticos que no le va a quedar nada. Bueno, entonces vamos a hablar con ellos, pues". Así funciona la política en Venezuela. Porque si el territorio no se puede enajenar ni grabar, no se puede ni siquiera pensar en que venga alguien y dice: "Sí, ese es un error que cometió Leoni y todo eso que están ahí, está bien. Nosotros no tenemos nada que discutir, chico". Sí, pero tú sabes que somos hermanitos, ¿no? No tenemos nada, en el Golfo no hay nada que discutir, se acabó. Mucho gusto, vamos a hablar de otras cosas, chamo. Dudo que lo hagan. O aquella otra frase ultra sarcástica y cínica del colombiano Guillermo León Valencia, cuando dijo: "No olvidemos que aún restan por exprimir restan por exprimir las consecuencias provechosas del convenio previsor y nobilísimo", se refería al tratado inconstitucional de 1941. Todavía, dicen, le podemos sacar provecho a eso. Y yo le doy la razón. Como se dice en el argot futbolero, el que no hace goles se lo van a hacer. Y este programa es para que el pueblo venezolano tenga conciencia de que los políticos venezolanos que se crean dioses o la reencarnación del libertador, que también era procolombiano, no tienen derecho a enajenar, grabar, regalar los recursos de Venezuela. No solo a las corporaciones del imperio. A nadie. No es de ellos. Venezuela no es de los políticos. Es de todos los venezolanos. Que deben ser... Sus recursos deben ser repartidos equitativamente para en beneficio de todos. Sin tener que comprometer el alma con una consigna ideológica, partidista o de un dios revolucionario. O de esto, de el otro, pues, de corbate y flus, de esto de la corporatocracia. Pero hasta aquí el capítulo 162 de los agravios de Colombia a Venezuela. Y de las... ¿qué podría decir yo? Y de los políticos entreguistas que creen que Venezuela es una hacienda personal cuando están en funciones de gobierno, que les pertenece, que lo recibieron de herencia. No es que están ahí, no es que son empleados del pueblo, sino que eso es de ellos, no les pertenece, y entonces pueden hacer con los recursos de Venezuela lo que ellos quieran. Bueno, ahora sí, hasta un próximo capítulo.